Listo, ya está grabando. Okay, my friends, so let's make it this beautiful painting. And it's gonna be an owl. It's an owl. So let's make it. This is for all of you, my friends. So just let's make it, all right? So yes, I think of this time we're gonna use my mask because it's very high fumes in this area. It's closed, so I think I need to use my mask. So if you don't listen nothing, just make it, okay? Here we go. This is gonna be just like the background. Okay, so then, all right. Gracias.
queso primero, and then... Let's make it. Vamos a hacerlo de una vez.
with white and brown, you can mix these colors. Así es como van mezclando los colores, mezclando y se ve padre, parece como si fueran plumas de verdad. Y entonces mezclan aquí. Bueno, yo lo estoy preparando desde aquí y hago un poco de blanco y café. Lo voy haciendo de esta manera. Y así es como vamos creando este búho, miren. ¿Ok? Y entonces le aplico más café porque quiero que se vea esto así. Bueno, la imagen que luego les voy a mostrar está este colorcito más o menos. Y entonces por eso lo estoy tratando de pintar igual, ¿ok? The image that I'm making of this bird is same kind like this. So I'm gonna show you when I'm finished to see what happened, okay? And then you see if that looks similar or better. So let's make it and then look, just touch and take your time, my friend, when you paint, okay? So there is. And let's make one more. Then we're gonna touch like this the feathers, las plumas, la vamos a poner de esta manera. Ahí está. And then if you want to put some detail, just make it some detail with this little tip. So there. See? Easy, fácil. Alright, move back in the middle between these two wings, en medio de las dos partes. Y bueno, de esta manera, in this part we're gonna put some white and more ochre. Es amarillo yo, es ochre blanco y la vamos a poner. Aquí el pecho lo tiene blanco, so it's gonna be like this. Está descansando en el atardecer, como por ahí de las 6 de la tarde. It's taking a rest like it's about 6 p.m., 6:30. Está tomando solecito, ya va a ir a cazar ya, este búho. So there he is, my friend. Let's put some brown, vamos a poner un poco de cafecito. It's a very light brown. So look, it just touch, toque suave y van haciendo cada pluma uno por uno, no importa cuánto tiempo tome, un año, dos meses, tres días, una semana quizás. Bueno, so this is the way I'm making. Maybe this paint is gonna take me like an hour, maybe 30 minutes, right? So it all depends in the details, but maybe it's gonna take me like that. Look at it. Así es como está quedando. Alright, so let's put some more white. And remember, the paint gets dry fast. La pintura seca muy rápido porque es esmalte químico and it's dry. So this is get very fast. Dry, my friend, is a acrylic spray paint in armor. So remember, close, no man. Y entonces, bueno, la vamos poniendo de esta manera. Y más, pechito blanco, more light, white on the chest of this. Ow. Alright, so now we're gonna touch a little bit on the front of this owl. Just white, blanco, but it's not actually really white. It's like mixing with all the colors in the background and then it looks like light brown, very light. So now, so mixing colors with your brush and it's gonna be this like el piquito clarito grisecito. Pero bueno, aquí va mezclando con calma y ahí está, mira, así con calma, sin prisa, que la pintura es para disfrutar, pero claro, si son rápidos lo pueden acelerar. Bueno, por ejemplo, que el mío, cuando grabamos, bueno, podemos tomarnos el tiempo de hacerlo quizás, pero bueno, aquí tengo muy poca memoria, no creo que me dé mucho tiempo. Lights and dark. Ok, ahí está. Ahora un poco de blanco le vamos a poner. And I'm gonna put a little bit white in the middle para que se vea como un poquito fino. Ahí está. And then look. Espérate. Oh. Así es como se está mirando. Y aquí en el medio de parte de abajo, in the bottom, it's a little bit more dark. And that's how it looks. Ahora es como se mira. Bueno. I forgot, the eye is yellow, el ojo es amarillo. Entonces aquí le vamos a poner amarillo. So just with the tip of this little brush, solo con el piquito de la puntita del pincel, la vamos a hacer. Y ahí está. Y aquí de esta manera también, de este lado, perdón. This part
also same thing, just make it slowly. Actually you can make it with a smaller brush. I use all with the same thing, but you, if you have a small brush, just try to make it with your small brush. Okay, this is just a little bit more difficult to paint with the same. What I have right now, pero esto es todo lo que tengo ahorita aquí en mi mano, entonces lo vamos a tener que hacer así. Ya está. Ok, ya tengo el búho. Ahora estamos aclarando. Okay. Let's make it some more. Orange, black, you can make brown. Un poquito de orange and black, it mix and then turn brown. So then you can make some more detail. Entonces por acá podemos hacer algo más de detalle con esto, mira, de esta manera. Y así es como la vamos haciendo. See my friend, take it easy. What I'm doing right now, no? Relax. Relájese, pinte con calma. Si no sale, la próxima sale mejor y va a salir más bonito y así. Así es como lo hacemos. No siempre sale la primera, así que echando a perder se aprende, acuérdense muy bien para todos los mexicanos. Y bueno, de esta manera yo lo voy haciendo. Y ahí está, mira los detalles a pincelazos. Bueno, ya tenemos esta parte. Ahora le estoy poniendo un poco más. Y es ocre. So, ocre. Many colors as layer by layer, es capa por capa, y así es como se va haciendo las plumas de esta manera, miren. Ya está. Y bueno, vamos a darle un poco de detalle por acá también. Ya está. Y aquí también de este lado, con lo que tenemos. Detail by detail, pincelado pincel, detalle con calma, que ahí la vamos haciendo. Ahora vamos a poner un poco de blanco, vamos a poner un poco white, and then look, y luego miren, es como va quedando. Then, ya así es como va quedando, ahí están las plumitas más cercanas. Let's see, ahí vamos, ya la vamos aplicando por acá, nosotros por acá. Ok, bueno, vamos a dar la vuelta. Turn around a little bit. Y aquí tiene un pedazo de su cuello que es blanquito. And there is, ahí está. Y por acá también, por supuesto, and here. And it's a little bit lighter, ochre, un poquito blanco con ocre, para que se vea clarito, y es esto lo que va a pasar, mira. Al mezclarlo con blanco sucede un tono más suave, y ahí está. Y ahí está. Entonces aquí le damos la vuelta. White, más blanco. Vamos a poner por ejemplo blanco.
está en contra de luz, yo lo sé, que quizás debería estar todo oscuro, pero bueno, aquí es a donde entra lo artístico, donde uno le pone su, lo quiere con tono más claro, no importa que esté el sol allá, porque si tuviera una cámara captaría y acá estaría todo oscuro, pero bueno, lo estamos pintando a mano y aquí estamos combinando unos colores que se vea un poquito más diferente o más bonito, ¿no? So my friend, this is, you take a picture, normally this is gonna turn black because it's too bright there. But in this case, we are painting, this is hand painting, so you can change colors however you want. And that's how it's unique, you know? Es así como lo hacemos único. Esa es la parte original del arte, que se hace a mano y puedes modificar lo que quieras. En la cámara también ya se puede ahora, pero bueno. So now it's getting better and better. Y no lo vamos a seguir detallando porque capaz que revive y toma el vuelo y se nos abandona por acá. You know, it's crazy, I know. We can make this detail to turn this alive, but it's not good because it's gonna fly, you know? Puede volar y entonces va a dejar nuestro cuadro. So let's make it just like that, very artistic, because realistic, only God can make that. Porque lo realista, solo Dios puede hacer las cosas que se muevan y vuelen. Así que lo dejamos este. Let's make some more feathers, más alas. Y bueno, por acá también. And then black, un poco de negro. Y ahí está. Por acá le pongo más. And look it, I think it's beautiful. Yo creo que va a pasar algo muy bonito. Y eso es lo que ustedes tienen que hacerlo también con calma, mira. Mira. Espérame. Creo que nos está quedando por acá un poco más. Y esto le hace falta por acá. Put a shadow, un poco de sombra. And then, let's put some more shadow. Aquí está un poquito de sombra. Y por acá también le hace falta. And here we need some more shadow. A little bit. And there is more. Y por acá también. And there. I think I need something more. More white. Estamos más blanco. Esa parte la vamos a aclarar. Listo. Ya. Okay. Gracias. Okay, my friends. So now let's see. Let's keep painting. Let's put some more details. Vamos a ponerle más detallitos que casi terminamos ya el buito. Y ahorita acercaremos la cámara para que lo vean los detallitos cómo va quedando. So there is. Okay. Vamos a poner un poquito clarito. Let's put some ochre and white. Okay. So mixing colors right here. Look it. Vamos, estamos mezclando los colores aquí. El color bueno blanco y el ocre. Y mira, tenemos un tono claro. Y aquí es como lo vamos poniendo otra vez por acá. People don't like when I'm tall, my friend, but believe me, it's very good for me talking because silence kills me, you know? Mucha gente que no, por allá no les gusta que yo esté hablando, pero la verdad, simplemente si no les gusta, creo que pueden buscar otra cosa que hacer por allá, pero a mí sí me gusta hablar porque el silencio me tortura, me mata, y entonces no puedo pintar de esa manera. Así que el silencio está solo para mí cuando estoy solo aquí. Si quieren verme, tienen que escucharme. You want to see, watch this painting, you have to hear me or just turn off your speakers. Okay. Okay, yeah, ahora sí ya quedó esto así. Alright. Le vamos a poner un poquitito por acá. A little bit more.
siempre, para hacer una obra, una pintura, si quieren que salga súper bonito, se necesita tiempo, dedicación, y eso es lo que hace que se vea más bonito cada vez. Ok, yo creo que este ya lo terminé, and I think this is just finished, but also, y sigo pensando que le hace falta un poquito de detalle, así que le voy a poner por acá, white, right now, ya está. Yo creo que le voy a poner un poquito más. Y aquí otro poco más. Ahí está. A ver, creo que le falta uno por acá en las alas. A ver, creo que le falta un poco más blanco. Vamos a ponerle un poco más porque no estoy satisfecho. Entonces ahora yo creo que sí, ya se ve picudo, chido. Ahí está. Ya, madre, madre. Por acá le hace falta algo. Por acá. Okay, ahora sí, terminamos. Y ahí está. Ahí va. Ahí está el bulto. Vamos a ver cómo está quedando. Voy a secarlo para que lo acerque y lo pueden ver. Ahí está. Un poquito más. Y ahí está. Ok, so, vamos a alejarlo. Alright, so now, let's finish. Let's seal this with the fire, my friend. Actually, I'm gonna put some more leaves. Oh, I think I'm gonna put some... Creo que necesito ponerle como unos tallos más, pero oscuro. Aquí donde se siente el pajarraco. Creo que le hace falta algo así como oscuro. I think I need some dirt right here. Right. Y creo que por acá. Más también. I think I need some more here. Alright, so there is. Aquí está. Bueno, pues. Es un árbol en como tipo otoño donde ya están secos todos. And there's some more details on there. Y vamos a poner más detalle por allá. Y bueno, oh, vamos a poner más. I want to make some more. Creo que eso se ve bonito, lo resaltó. Y eso es lo que vamos poniéndole otro por acá. We need to put some more like that. Y aquí lo vamos haciendo. Mientras más temblorina sea la mano, mejor. If you have shaking hands, better, my friend. Look, it's more natural, wild, más salvaje. Que los árboles son salvajes, como los animales. Yo creo que los humanos también somos salvajes, ¿o? Solo tratamos de ser como buena onda. ¿Verdad? ¿Verdad, George? I think we are wild too. Humans are wild. Just we're trying to be a good guy, you know, good person. But this is our naturality, esa es nuestra naturaleza, salvaje como los árboles, como los búhos. Oh, let's see. Creo que eso se está quedando bien padre. Creo que lo voy a poner más. No estaba entre mis planes. This is not planning. It just happened right now, in this moment. Because it looks like beautiful. It looks like awesome. Entonces le vamos a aplicar, creo que se mira bonito, entonces yo creo que se le hace falta que le pongamos, bueno, pues ahí está. Right. Esto no tendría sentido si todo fuera nada más raspado, yo creo que sí necesita algo de sombras, algo oscuro. So let's see. Y
Yeah, that's it. Then okay, so what else? Vamos a ver, creo que este búho le hace falta algo. Le falta sus pies, le falta sus garritas, perdón. Okay, so let's detail. Creo que le hace falta también algo por abajo. I'm looking something more in the bottom, la parte de abajo. Y está justo aquí. So, por aquí, por supuesto, yo creo que tiene también del otro lado, así que. Oh, este es un buhito pequeño que tiene una colita, se me está olvidando. I forgot to put the tail. The tail is right here. La colita está por acá y ahí está. Ahora sí creo que está quedando mucho más bonito. I think it looks beautiful, turned beautiful, better, because I just made the tail. Sí, claro. Ahorita se mira mejor. I think looks better. Look it. So, acaba de violar todas las reglas porque el búho no está así. Pero bueno, aquí yo soy el artista. In this case, I'm the artist, so I can do whatever I want. Puedo hacer lo que yo quiera. Así no era el búho que estaba en la imagen que me prestaron. Así que cambié todo. Pero bueno, no importa. Vamos a remodificar, arreglar. Let's put some more detail. This is, wasn't like this in the picture, so I'm just made something, I think, completely different, but it's okay. I just changed everything, colors and everything. But I think that's the most important when you paint. You have to own, you have to make your own style. Tienen que hacerlo con su propia versión. Vamos a ponerle más. And then this. Sigue grabando. So, let's put some more ochre, a little bit more ochre, and then almost finito. And the white. Vamos a ponerle blanco. Y ya casi terminamos. Okay, so detail by detail. Okay, and I think my client, my customer is right here in front of me. I don't know what you like it? Thank you. She's happy. So now I'm happy. She's happy, I'm happy. So everybody's happy. Everybody's and happy. This bull, this owl looks happy. So, beautiful. Let's put something shiny. Vamos a ponerle como sus ojitos brillositos aquí. Because he's happy, you know? So, let's make it and put some more yellow. Vamos a ponerle un poquito más de blanco. I'm sorry, amarillo, yellow, just to make it like clear. See? When you mix with the background, the color gets like dark. And then when you paint over, now it gets brighter. So that's what I'm doing right now. Okay, so now I want to put some more detail. I want to put some black on this. On here. There. Okay, wait. Oh, now I have to make that. This. I don't know what is this in English. But tell it. You can see. And you know what is that in English. I speak Spanish. I know how to say it in Spanish. Esto se llama garra, o ¿cómo se dice? Sí, garra, porque es un ave, sus garritas. Ahí está. So right there, just one. Solo uno, porque el otro no lo puedes ver, está del otro lado. The other one you cannot see, it's on the other side. So, and let's put some more white. And let's make the little thing right here. Aquí tiene como... put some more. This is like this. I don't know what is this in English. Talons. Yes, nails? Talons. Yeah, oh, okay. Talons. Talons, okay, for this? Okay, so you hear it, okay? Talons.
ya lo escucharon. Así que bueno, es eso, esa es la uña del ave, su perrita. So yes, that's it. Now let's turn, because I want to see how it's looking. Yes, I think looking good. So. Alright, so now it's time to make more texture. I mean, please. So, newspaper. I'm gonna put this here. And then let's see. Ochre. Then. Orange. A little bit black. And then let's see. This is magazine. I use magazine too. So, just put it on here. And then look, that's just some texture, some of those leaves. Okay, just a little bit, because that's a nice sunset. Oh, wait a minute, I can put it right there some more. So let's put a little bit more, and then a little bit more ochre, and then just a little bit black. So let's see, maybe a key, maybe some more. Right here. Yes, I want to put some on the top. And that's it. It looks very good like that. Yo creo que eso sí hace. Se mira padre. Y ahí está. So. Okay, so I think it looks great the way it is. Oh, I forgot the most important. Tenemos que firmar la pintura. Oh, I get to sign it. My signature has to be right here. Y ya saben, Porfirio Jimenez. That's my name. Porfirio Jimenez, you know already. 2015. So now, don't forget clear coat to seal your painting. This is clear coat, transparent enamel acrylic. This is transparente, esmalte acrílico transparente. Bueno, es Carmex porque estoy en México, pero ustedes pueden usar lo que quieran. Así que ya saben, bueno, transparente todo, forrado. Y no respiren porque se vuelven locos como yo ya estoy. And then, of course, fire! You know? El fire para que selle la pintura. Bueno, so just seal it. And the paint get clear and beautiful. Y así la pintura, todo el polvo que queda suelto se derrite. That's the clear coat. Make the fire seal all those little dots on the painting. So let's see. Vamos a ver cómo quedó. See my friend. Gorgeous. Thank you very much. Eso es todo. That's all for all of you, my friend. Thank you very much, okay? Beautiful. So this is for this week. Beautiful. I think I love it. Congratulations. Great. Thank you. I think I just made a new version and I make it. It's over. Beautiful. Yes? Beautiful. Thank you very much. Beautiful. So we'll let it dry for a little bit. Yeah. Now we're going to leave dry and then you're going to make your... Because then see other people see it. Exactly. And buy it. Exactly. Now it's yours. Yes. Yes? Gorgeous. Do you like this? No yes. More this? Just yes. Like that? Love. Okay. Love. Love. Because that. I think now I just changed a little bit. I think in my case, I think looks more... I like that. What do you think, Señor? I love it. Thank you. Oh, it looks I'm good. I'm going to put this on YouTube for my friends. El búho en su hábitat natural. Bueno, entonces aquí está el búho ya terminado en su hábitat natural. So like a wild animal, just free, freedom, free. They are free, just like beautiful place. All right. Okay, let's get close. Vamos a acercarnos más a los detalles para que lo vean. Let's get close, then you can see the detail. There's the owl. I don't know how is the sounds of the owl. Pero ya terminamos, listo. Bien, pues quedó o no quedó. Me quedó. A ver. No muy abajo. Okay.
Okay, so let's make this quickly for all my friends. This is for all of you, my friends. This is a spray painting with a little bit of brush on the owl. And this is for my friend, my customer, Cynthia. This painting is original and it's painted for my friend, Cynthia, right there. Okay, I'll show you. Okay, so a big shout to all my friends, Mickey Gomez, Roberto Carlos Becerra de Peru. Un saludo grande para ti, amigo, también. Y para toda la banda que nos siguen allá en YouTube. So this is a very quick video. Crystal Jackson, thank you very much, my friend. Justin Gal and Jocelyn, New Jersey, from New Jersey. José Parra, amigo, que siempre nos pides el video, pues ya está listo. Mira, este va para ti también dedicado, para que veas ahí cómo se hacen todas las cosas, ¿ok? Bueno, va otro. Oh, this is very difficult. I don't know how to read this in English, sorry. Or maybe it's not English. Oh, Daniela Mique, Daniela Mique, también para ti, amiga. Bruno Macedona Maldonado, Chris, I don't know what is this, Tina, I think Tina, China, Alexander Sipoti from Serbia, this is up for you too, my friend, okay? Joe C, Los Angeles, California, this is a big shout to you, my friend, Josefina Masushi, un saludo para ti amiga, y Sue B, for you, my friend, you always ask me about what to do with this painting, what this, I show you, I will explain on this painting, so this is for you too, okay? Ah, Crystal Reed, thank you very much to follow me, my friend, too. Okay, Brian Colum, Marcelo Fonseca to Brazil, thank you very much, my friend. So this is finito, and then, yes, don't forget the most important in life, fire! Just fire, just wake up, remember, that's very important, okay? So this painting is done, and it's for all of you, okay? It's para todos mis amigos allá. Que por cierto, se enojan cuando les hablo en inglés, que porque hablan inglés, bueno, pues ya saben que hay gente que nos sigue también en el extranjero. Y bueno, por eso es que hablamos muy poco mi inglés y muy poquito, pero bueno, lo que se me da a entender, creo que sí me entiende por ahí, los que no, pero también les hablo en español. So this is English and Spanish, that's my way, that's the way I paint, okay? Sorry for those people that don't like when I speak both languages in the same time, but that's me, okay? So just be you, so sean ustedes y listo, okay? And remember, fire! Okay, so, finito, corte, eso es todo por hoy, amigo, gracias. So, that's it, and this is you.